Voy a compartir algunas entrevistas que vamos a hacer con nuestros recursos más que modestos, pero para que entiendan lo que es la vivencia del Día de los Muertos aquí en México. Bueno, estamos en el Panteón Municipal La Paz de la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Estamos reunidos aquí hoy 2 de noviembre porque festejamos el recuerdo de nuestros padres. Hay una tradición judeo-cristiana que se superpone con la tradición purépecha, que es la etnia original de estos pueblos, y se cree que las almas de los difuntos regresan. Entonces, ese sincretismo entre las religiones precolombina y la actual se ha cimentado en el nuevo ser del mexicano, puesto que nosotros somos una raza creada por mestizaje de varias etnias, pero principalmente de la española, que gracias a que en la conquista no traían familia, entonces dijeron qué bonitas indias, y aquí estamos, somos una raza así. Aproximadamente había más de 300 etnias diferentes por lenguaje en estos territorios, y ellos exterminaron a muchos. Hoy tenemos 60 etnias en el país por lengua, y la mayoría, claro, somos mestizos. Entonces yo considero que es una cuestión de orgullo, porque el español dice, hombre, que son errores del tiempo, que no de España. Yo le digo, perfecto, pero nosotros seguimos sufriendo las consecuencias, porque 300 años de dominación española nos dejaron acabados. Nuestro indígena, aparte de todo, tiene que hacerse invisible para que no lo exterminen, y por eso se fueron a las regiones más agrestes, dejando los valles, como esta hermosa ciudad. Si ya tuvo la oportunidad de conocerla, pues es una ciudad española, es una ciudad imperial española. Entonces yo nací aquí, aquí estudié medicina. Esa es una característica familiar, porque nuestros padres nos inculcaron, nos dieron la oportunidad y fuimos a la escuela. Y somos una familia donde habemos los ocho fuimos a la escuela. Una se quedó en tercero de químico-farmacóloga, pero dos somos doctores, hay maestras de normalistas, hay educadoras y una enfermera. Entonces, una vez que terminé mi carrera, me fui a la Ciudad de México para allá seguir una carrera académica. En esa época, por los años 70, aquí en Morelia no había más dónde seguir. O era México, o era Guadalajara, o era Monterrey, para hacer una especialidad como médico. Y no estamos tan retirados, son 315 kilómetros aproximadamente. Entonces, vacaciones, fines de semana, puentes, cualquier festejo, voy y vengo y estamos. Somos una familia, como todas las familias, con diferencias, con problemas, pero muy unidos básicamente. Lo felicito por andar en estos menesteres, que desde el punto de vista antropológico debieran unirnos del Bravo a la Patagonia. Ustedes no están tristes, no llora nadie. Veo que estamos en un cementerio y no veo a nadie llorar. Yo soy el que llora cuando ve el espectáculo conmovedor de ver a las familias homenajeando a sus difuntos. ¿Es que ustedes no sufren la muerte? Claro que la sufrimos y nos duele muchísimo la partida, pero quizás nuestras creencias nos dicen a dónde vamos, qué lugar tenemos ya señalado para nuestra partida. Por eso ven ustedes en las tumbas que hay alegría de colores, que hay alegría con las flores, con el entorno, con música. Y algunos más traen alimentos para comer en este lugar, los platillos que gustaban y degustaban con el difunto, la difunta. Estamos en este panteón teniendo una comunicación con nuestros muertos, ya sean adultos, ancianos. El primero es el día de los Santos Inocentes, que fueron niños. De alguna manera la gente considera que, como son seres humanos, aunque no hayan nacido al exterior del vientre materno, y aún con eso les hacen su homenaje cada fecha, primero de noviembre. Ellos, los angelitos, el primero de noviembre, y todos los adultos el 2 de noviembre, como está usted viendo aquí en el panteón. Este homenaje que estamos haciendo es para toda la familia de nosotros, de todos los que estamos aquí.
López. La familia López. ¿Son de aquí de Michoacán? De aquí de Michoacán, aquí en Michoacán, Morelia, Michoacán. ¿Y cómo es que juntan? Son 15 músicos, es una banda impresionante de 15 músicos. ¿Todos los años lo hacen? Sí, todo el año que podemos, aquí los traigo a estos chavos, a que son famosos estos ya de la barra barranqueña. La barranqueña son buenos para tocar, sí, estos muchachos. Buena calidad. Buena calidad. Pues, ¿cómo viven la muerte? Alegres un rato, pero por dentro traemos el corazón destrozado, todos, porque son familiares y nos hacen falta, mucha falta que nos hacen, pero ya no podemos hacer nada, Dios los quiso recoger y están descansando ya en paz. ¿Ahí atrás suyo está su hermano? Está mi papá, mi mamá, mis tíos, mi abuelita y mi abuelito. Toda la familia de mi papá y pues todo el de mi papá. O sea, en el mismo lugar está todo. En el mismo lugar ahí están ahorita. Este es un amigo. Un amigo. Muy amigo de mucho tiempo. Y vienen amigos también. Mi hermana es esta que está acá, esta es mi hija, mi sobrina, otra prima, sobrinas, otra prima. Son un montón. Y también comen aquí, hay como un cate. Aquí ahorita vamos a dar de comer a todos aquí. Un taquito le vamos a dar a todos los que se pueda. Bueno, le deseo muchas gracias por permitirme entrar en su familia. Muchas gracias a usted también. Le agradecemos por habernos hecho esta entrevista. ¿Qué quieren decirle al señor todos? A ver. Échenle una porra al señor. Una bulla, que siga. A ver, eso es de la banda, que siga una bulla para aquí, para el fotógrafo aquí, al entrevistador. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos aquí en el área de Los Angelitos. Los Angelitos es un lugar donde están todos los bebecitos, los que murieron chiquitos, sin pecado original. Estamos aquí rindiéndoles homenaje. En realidad su día es el día 1 de noviembre, pero yo por mi trabajo siempre vengo el sábado, que es cuando el día que yo descanso. Aquí tengo a mi hermanita que está allá. Ella murió a los 6 meses, nació ella el 6 de noviembre y falleció el 24 de abril. Vivió nada más 6 mesecitos, pero yo cada año vengo y la recuerdo cada que puedo. Ya tengo varios años viniendo. Al inicio de la evangelización, los primeros en inculturizar esto fueron los franciscanos, hombres que llevaron esta tradición, pues ahora sí que a llevarlo a la evangelización. Poder conocer más. Se nos explica que los signos que tienen los altares son signos que nos tienen que ayudar a nosotros, como el agua, la sal, que son signos que nos tienen que llevar en ese camino. Porque recordemos que en la iglesia hay 3 iglesias, la triunfante, la purgante y la peregrinante, que somos nosotros que estamos aquí en la tierra. Los que están en el purgatorio, pues son las almas por las cuales nosotros pedimos. Por ejemplo, un signo muy curioso que decían los franciscanos es acerca de esta flor que se utiliza, la flor de cempasúchil, que por su color muy original, ¿verdad?, decían que era un camino hacia la luz. Y para que los muertos o a nuestros seres queridos pudieran seguir ese camino, para que ellos puedan llegar y volver a regresar, como lo dice la tradición. Él es mi sobrino Polo, él es mi papá, ella es mi mamá, y acá está Polito y mi prima Angelina, y estos son mis abuelitos. Cada año venimos a preparar desde que estaba mi papá en vida. Él era el que siempre le gustaba tener así su capilla y arreglar, y de hecho él escogió este color tan peculiar y todo está como él lo hacía cuando estaba en vida. Y aquí a espaldas de la lápida donde está mi esposo y mi hijo, se encuentra esta mano empuñada, que es el símbolo de los niños españoles que fallecieron. Estos niños españoles fueron traídos cuando la guerra civil, que quedaron sin familia como producto de la guerra justamente, entonces fueron muchos niños que quedaron desamparados. En ese entonces, no recuerdo la fecha, estaba como presidente del país el general Lázaro Cárdenas del Río, oriundo de Jiquilpan, pero bueno, pues ya estando en la política y en la milicia, estaba avecindado aquí en Morelia. Posteriormente pues se fue a vivir a México. Bueno, la esposa de este señor, Lázaro Cárdenas del Río,
era la señora Amalia Solórzano, de Cárdenas del Río. Entonces, al darse cuenta de cuántos niños quedaron en la desprotección, en la vulnerables totalmente, hizo los trámites pertinentes para que fueran traídos aquí a Morelia. Aquí en Morelia se construyó un edificio que era internado y escuela al mismo tiempo. El internado se llamaba el Internado España-México. Estos niños aquí recibían educación y recibían, pues eran como internos de un orfanato. Entonces aquí crecieron, se hicieron hombres, se hicieron grandes, muchos murieron y todos los que murieron fueron sepultados con una mano como esta que estamos viendo aquí, que se puede ver la inscripción que dice los restos del niño Francisco Net Bot Satorres, que muere en la ciudad de Morelia el 9 de agosto de 1937, víctima de la barbarie fascista que alejó de sus padres y su patria, que vivieron en México. Y bueno, y el resto no se ve porque son tantos años que está borrada la inscripción. La tanatología yo pienso que existe desde que existe el ser humano, porque siempre había quien asistiera a los moribundos y a los enfermos, pero como disciplina, la madre de la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, una doctora que era psiquiatra, pero ella comenzó a interesarse mucho por los enfermos terminales. Entonces hizo estudios y acompañamientos, hay muchas obras que ella hace, pero algo importante es más, el símbolo de la tanatología es una mariposa, porque cuando ella visitó los campos de concentración que ya estaban desalojados, vio muchos grabados de niños, sobre todo de niños y de mariposas, porque los niños tal vez en su forma infantil de hallar consuelo a la muerte a la que estaban destinados sus familiares, todas las gentes de los campos que se llevaban a los campos, a los hornos crematorios. Claro. Entonces ellos veían a la mariposa, la oruga como el inicio de la vida y la mariposa cuando sale, cuando rompe la oruga y sale. Entonces ellos veían como metáfora, claro, a la mariposa, cuando el ser humano estamos en la tierra, somos la oruga, y cuando morimos, salimos libres a otro mundo, a otra dimensión. We'll be right back.